El tema de las enfermedades de alto costo, como las enfermedades renales crónicas, el tema cáncer, el ministerio lo está encarando porque a partir de esta gestión el tema cáncer infantil, por ejemplo, es gratuito, se lo atiende de forma gratuita en todas sus formas, con todas las acciones terapéuticas necesarias. Para la siguiente gestión se toma cáncer de cuello uterino, de mama y de próstata. En el tema de hemodiálisis, es el nivel central que se va a hacer cargo de los costos de la atención de pacientes. Estamos fortaleciendo, por ejemplo, en Carapari, en Villamontes, el Ministerio tiene el equipamiento, estamos a la espera de que la infraestructura se culmine, que va a ser pronto, y ahí vamos a descongestionar la atención. Tenemos el hospital de tercer nivel que va a tener en promedio 20 máquinas para hemodiálisis, entonces creo que con eso daríamos respuesta.